En de poesía, de la clausura del ciclo de poesía mala letra. También hay otra clausura, tiene que ver con café teatro. Mañana la última entrega en esa tetería Baños Árabes al Hamán, al en la calle Perea en la calle de las tiendas. Y la primera salida al exterior tiene que ver con el mundo del TVO. Hace un par de días estuvo por aquí el amigo Diego Cara hablándonos de este 25 aniversario, 25 años del colectivo de TVOs. Han preparado una serie de actividades. Comenzó ayer y va a estar hasta mañana sábado en la biblioteca Villa Espesa. Juan Dominguez, bienvenido, buenas tardes. Adelante. Sí, Joaquín, efectivamente, el colectivo de Tebeos celebra su 25 aniversario, todo un cuarto de siglo, bodas de plata, tantas cosas se podrían decir de este evento que se está desarrollando desde ayer, ayer, hoy y mañana aquí en la capital almeriense y concretamente en el espacio en el que nos encontramos, que es en la biblioteca Francisco Villa Espesa. ...Diego Cara, buenas tardes... ...buenas tardes amigos... ...25 años... ...no son nada, pero han pasado volando... ...no se cumplen volando, ¿eh? todos los días. ...no se cumplen, sí, pues ahí estamos... ...empezó una noche que nos juntamos... El, ...en un como, cabo, ¿no?... ...en el pub, sí señor, que está todavía precisamente... ...y ahí nos juntamos Morata y un servidor... ...que me, me propuso la idea de hacer un fanzine... ...en el cual explicáramos un poco el momento que pasaba... ...de la crítica o de, de la, el mercado de publicaciones del TV en España... ...y yo ayudé a, a fundar la, el contenido... ...y Morata, pues el que hacía la maquetación salió de TVO. Y bueno, pues tuvo una distribución nacional bastante interesante, tuvo eco, y bueno, pues ahí eh, sacamos más publicaciones. Luego, a partir de 2000, de 1998, empezamos con la jornada de cómic, hemos sacado libros también de, de literatura con la Conde veo Ediciones, y seguimos pues cada año con la jornada no, de también cómic. también es cierto que contaste también con un equipo de colaboradores importantes. Exactamente, Diego no es nada, eh, era gente pues de varias partes, es decir, eh, Alfonso Moliné desde de, Tarrasa, de, de, de eh, Luis Conde desde de Madrid, Paco Tadeo desde. De, de Valencia... ...y Jesús Cuadrado también desde Madrid... Y ...bueno, y gente desde Andalucía... ...Manuel Barrero de Sevilla... ...bueno, mucha gente... ...y también nosotros hemos seguido ¿no?... Los, ...los maquetistas que han seguido después ¿no?... ...como hoy en día está Emilio Navarro... ...Jesús Salazar que es crítico de, de Comics... ...Pilar Quirosa que hace las traducciones y todo... Y, ...y coordina los textos literarios... ...bueno, es un equipo muy grande ¿no?... ...Juan José Noletti también está ahí con las imágenes... ...y con la coordinación de, de los audiovisuales... Bueno, es un equipo muy grande. Yo soy modesto director de orquesta y, y, propo, y pro, pro, propositor de, de, de las actividades. Algunas, otras también me las proponen a mí y las aceptamos, ¿no? Digo, ¿cómo se están previsores? Porque voy a ver si mi compañero se puede venir para que ofrezcamos la imagen a los espectadores. Estoy viendo aquí, dice de TVO, divulgativo periódico sobre la historia, el número uno. ¿Cómo se ha guardado? Vente para acá que lo podamos ver. ¿Cómo se ha guardado? Aquí tenemos el, el número uno, que es del año 93, obviamente. Eh, ya te ¿Cómo dije se puede que, guardar que, una cosa que, 25 años. Que desde esa <laughs> y, y más y más tiempo. La historia, la historia del cómic español pues arranca desde el siglo XIX y ahí muestra en nuestro archivo. No si sé, yo no digo que no. Que no arranque. Sí, sí, sí. ¿Cómo mantenemos tantos años? Pues por, por, por cabezonería y porque un servidor es así, ¿no? Cuando uno tiene un hijo, pues no nos gusta matarlo, ¿no? Y ahí estamos con él, dándole ánimo, reinventándolo, hemos tenido que meter por pues, superhéroes, hemos metido cómics tradicional, hemos seguido defendiendo pues, los jóvenes valores, hemos en su momento que venía, venía el manga, sacamos una publicación sobre el manga, que era el manga tour, luego hemos sacado también eh, revistas de cómics books como Comic Book hemos seguimos hoy en día con una sola. Que este Violandia, que es la que presentamos en la jornada, y, y bueno, pues ahí estamos. Nuestra, nuestras vocaciones, digamos, de promoción de autores y de, y de escribir la historia del cómic en España también, o de ayudar a que se escriba, ¿no? Diego, cuéntanos. Ayer hubo sus actividades, eh, hoy viernes también. Eh, Destacanos las de esta tarde. Las de esta tarde vamos a presentar el último número, que el, el 24 de Mundo de Papel, que es una revista de divulgación del TVO y de estudios. ¿no? Sacamos material, entrevistamos al dibujante que tenemos aquí, que, que es Abel Hipólito, autor nacido en Lorca, que ha residido mucho tiempo en Almería, en Almuñécar y ahora vive pues en Sevilla. Es de los jóvenes valores surgidos en los finales de los años 80, mediados, en la, el, el fenómeno de la historieta, digamos, a la par que se publicaba ese ese, ese fenómeno del boom del cómic adulto, del totem, del 84, salieron unos lectores que también quisieron dibujar ¿no? y que estudiaron Bellas Artes ¿no? y se formaron. Eh, Abel ese, es de esa forma. Presentaremos a Abel después de mundos de Papel y ya pues mañana firmará ejemplares de su obra Kiwi, que está dedicada a la comunidad. Es un tema de un argumento de, de síndrome. Los actos de... del sábado creo que son por la mañana. Y el, 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 solamente empezaremos a las once y media con el mercadillo, a once once y media, y luego pues ya hablará, vendrán los chicos de la Duna que son siempre muy entusiastas... ...y viene mucha gente y presentarán su TVO nuevo... ...el nuevo número de Versión Imposible... ...y luego pues presentaremos una mesa redonda... ...sobre las opciones laborales de los dibujantes ¿no?... ...vendrán algunas personas que están almerienses... ...que están trabajando ya y enfocando su, su, su medio laboral... ...en el, en el mundo de, a partir del cómic y del dibujo ¿no?... Diego te dejamos que sé que estás muy ocupado ultimando los detalles de allí yo sé todo lo que es el proceso de elaboración gracias. te damos las gracias por estos minutos que nos has dedicado y sobre todo lo que queda de esta tarde y mañana que vaya muy bien de acuerdo gracias gracias pues Joaquín 25 años de difusión cultural precisamente de la historieta eh, nos lo ha contado todo aquí en abierto a la Tercer de Interalmería Televisión el amigo Diego Carra. Gracias, Diego. Feliz cumpleaños, que sigáis soplando velas. Hasta mañana, estas esta actividades en, en la Biblioteca Villa Espesa. Un poemario en las manos. Yo no sé si ustedes saben que existe, dentro del mundo de la poesía, existe la poesía de ciencia ficción. ¿eh? Yo acabo de descubrirlo ahora mismo, este es un ejemplo, Las ovejas radiactivas de Colima, la editorial, también llama la atención, editorial eh, Cazador de Ratas. Es quien la ha publicado Ana Tapia, nuestra próxima invitada, este poemario que va... A leer esta tarde, no sé si íntegro, pero algunos de ellos, incluso musicados, algunos de los poemas. En la clausura de un ciclo del cual hemos hablado estas semanas atrás, durante estos últimos meses, el segundo ciclo de poesía la letra, que se celebra en la librería Bar Cultural Alcazaba, esto está en Agua Dulce, en la avenida que sube al Palacio de Congresos, se lo he explicado más de una ocasión. Bueno, pues ahí, a las nueve y media, está esta señora junto con dos músicos, el amigo Lumaga, que es cantautor, y un violinista llamado Justo Andújar. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias por venir, mujer. Eres licenciada en psicología sí. y eres antropóloga cultural. Esto me cultura. llama muchísimo la atención. Sí. Eh, en realidad es una carrera muy bonita. ¿Eh? Eh, bueno, pues, que trata sobre las, las culturas del mundo, sobre todo del presente. Porque la gente piensa en tribus, tribus del Amazonas y estas cosas, pero es mucho más. Eh, son muchas más cosas. En el fondo es la observación de, del ser humano. Claro, del comportamiento. Claro, ¿no? sí. ¿Hay, hay un nexo de unión en todas estas culturas primitivas, algo que nos une a, al resto. Sí, a, a claro, todos los seres claro que sí. Hay muchísimas cosas que nos unen. Hay como una espiritualidad siempre, bueno, dependiendo del tipo de, de civilización, claro. Pero, pero en el fondo somos más parecidos de, de lo que nos creemos. Sí. Ahora hablamos de tu poesía, sí, pero es que me dices esto me, sí. me, me, me llama mucho la atención. No, la antropología en serio es algo de por sí ya me llama la atención, pero sobre todo si lo que se trata es el mundo cultural, en tu investigación, en tu, en fin, cuando empezaste a estudiar y demás, dime qué es lo que más te llamó la atención cuando empezaste a investigar diferentes culturas. Eh, la, la que más te sorprendió pues, de alguna forma eh, me sorprendían muchas cosas sobre todo eh, me llamaba mucho la atención mis, mis profesores bueno a, había de todo había de todo pero muchos profesores habían hecho cosas como no sé subir a una montaña que era considerada sagrada y los los guías no querían acompañarle eh, o, o perderse en medio de la selva eh, es verdad que eran la verdad es que eran profesores muy intrépidos nosotros, los alumnos, pues a la selva no nos fuimos, pero, uh -huh. pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, pude hacer mi lo que llaman trabajo de campo, sí. pude hacerlo con, con actores, ciegos. actores ciegos. Actores ciegos. Sí, además fue increíble mmm, trabajar con ellos, ver cómo medían el escenario. Eh, en fin, era era una cosa increíble. ¿Y fuiste primero psicóloga y después antropóloga? Sí. sí. Actualmente soy profesora de historia. Bueno. Sí. Pues sí, sí, que, sí que, <laughs> al final, final me Mano. quedé con la historia un <laughs> poco. Yo también que eres profesora de relato histórico en la escuela de escritores de Madrid. ¿no? Sí. Eso lo sigues llevando a cabo, ¿no? Sí. Eh, la verdad es que yo, bueno, he tenido bastante formación en, en cuanto a, a relato. Y, y me gusta mucho, me gusta el relato histórico, la verdad es que me gustan los géneros raros o minoritarios, <laughs> eh, porque bueno, da, da mucho de sí, te abre mucho el campo. Uh -huh. De hecho, la poesía de ciencia ficción me da impresión, por el público en general es algo, o sea, un tanto desconocida, ¿no? ¿Eh? Sí, eh, en Estados Unidos, por ejemplo, no, en Estados Unidos tienen incluso una asociación, allí es que todo lo hacen a lo grande, sí. pero tienen una asociación nacional <laughs> de, de poetas de ciencia ficción. Y yo estuve mirando y en el resto, en Europa no lo sé, pero lo que es en España todavía está la cosa muy muy empezando, no, no hay una infraestructura. Bueno, tienes publicado una obra que se llama Túnel de Espejos, leo por aquí, sí. eh, Túnel de Espejos de Formante. Sí, Ese es. que fue el primero. Eh, Andromina, 2006, la editorial, sí. Premio Leonor de Córdoba de Poesía, El Polizón Desnudo, El Gobierno, Ana y Santos, vida, sí, sí. En paz de descanse, al año 2009, una obra híbrida inspirada en, su, en tu experiencia como antropóloga con bueno, esto que me estás contando, ¿no? imagino sí, va por ahí. Sí. ¿no? Luego tienes uno que me permite que también me, me detenga aquí, uno que titulaste Kiri, Kirigwina. Sí. Año eh, 2012, fruto de tu estancia en, en Suecia, un país con el que, cuántas tienes bastante eh, relación. Sí, ¿no? sí la verdad es que. Eh, eh, bueno, parte de mi familia vive allí uh -huh. y es verdad que, que estoy muy obsesionada con Laponia. Laponia en realidad eh, es Suecia y también Finlandia. Eh, me interesa mucho la, la historia cómo vivieron ellos, la, la historia, porque es, siempre son los grandes desconocidos. Mm. y es un país bueno. es un país donde es duro, es duro. por ejemplo, el invierno es bastante duro. luego, el verano es todo lo contrario. hay, hay sitios donde no se pone el sol directamente. y, y esto siempre me ha resultado fascinante, el, el, el propio concepto del círculo polar ártico, un lugar a, a partir del cual la luz ya no, no va a cambiar durante mucho tiempo. ¿no? Y, y bueno, eh, yo creo que en cierto modo la, la nieve y todo este, todo este campo temático siempre está muy presente en, mi, en mis textos. ¿Has experimentado personalmente las, las famosas noches de sol? Sí, sí, y sobre todo las picaduras de los mosquitos, sí. que eso a la gente se le olvida, pero, pero allí al haber tantos lagos, en el periodo de verano sí. me refiero... Hay muchísimos mosquitos. En, en broma le llaman la fuerza aérea nórdica. Es la, <laughs> la verdadera. Aérea sí. Son aviones, ¿no? De lo Totalmente. Que Una curiosidad. Ya pasamos a la poesía. ¿Cómo, cómo, cómo se adapta el cuerpo a que siempre sea de día? A la hora de dormir, Pues regular, por regular. Hombre, hombre, la gente utiliza trucos. En fin, eh, poner cosas en las ventanas. O hay incluso uno, un antifaz. El antifaz un que te pones para dormir, ¿no? Pero bueno. Eh, si uno va de vez en cuando, lo, lo puede soportar. El problema es si, si viviera, sí, viviera siempre allí, allí claro. claro. Bueno, también otros, ya que hablamos de tu de tu publicaciones, uno que llamaste Vértigo, del año 2018. V Vértigo, de... sí, Vértigo salió hace poco. Hace y poquito. Eh, es una historia sobre la guerra. Bueno, España le declaró la guerra a Estados Unidos, de hecho, y me hace mucha gracia porque eh, es un, un asunto también por explorar eh, esta, uh -huh. esta guerra. Eh. Eh, da mucho de sí y de, narrativamente. Bueno, y este también de este, de este año, Las ovejas redactivas de Colima, que sí. es esta poesía de ciencia ficción. ¿Cómo se podía, incluso antes de leer una, una, ni una palabra, cómo se podía describir o acercar al público qué es la poesía de ciencia ficción, Ana? Bueno, eh, la, la poesía de ciencia ficción es, es poesía, en realidad, sí. solo que explora, digamos, eh, ámbitos pues eh, de otros planetas, o no tiene siempre por qué ser de otros planetas, puede ser también los viajes en el tiempo, también puede ser el ámbito fantástico, un, un poco jugando con imágenes oníricas. Eh, hay, en realidad, hay muchas posibilidades, y sobre todo mm, hay que recordar que la, la ciencia ficción, eh, mucha gente a veces tiene prejuicios porque piensa, esto son batallas espaciales. Sí. no, es, no es eso en realidad. yo creo que hay un componente muy... Eh, existencial en cierto modo en la ciencia ficción creo que que habla sobre nosotros sobre los seres humanos incluso cuando está hablando de, de otras supuestas razas o especies creo que en el fondo está hablando de lo humano y, y está intentando mm, explicar nuestra condición humana solo que por otros caminos diferentes sí, claro. va a salir esta noche parte sí. de este poemario ¿Sí? sí voy a voy a recitar algunos poemas del libro que algunos realmente son, son duros de recitar porque tienen un toque de estilo un poco expresionista. No sé si llamarlo expresionista sí. en el sentido de que requieren eh, mucha fuerza en algunas partes y en otras menos. Mm. La, ¿La rima, que es el concepto que se tiene de la poesía, está presente en los versos de ciencia No, Fiscal? la rima, la rima <laughs> no, no, no en mi poesía nunca. De hecho, incluso hay algunos poemas en prosa que, que esto también últimamente está muy de moda mezclarlo. ¿eh? Eh, la, la poesía puede ser en verso, perfectamente libre, y, y también puede ser en prosa, y, y, y es un, un campo también muy bonito, el poema en prosa. Uh -huh. Si te dejo el libro, buscas uno pequeñito y... ¿vale? ¿O no? Bueno, sí. Sí, creo que sí. Sí. de poesía y <laughs> ciencia ficción, que es un tanto desconocida, bueno, porque que puedan escuchar en casa sí. ¿De, qué, de qué va esto. Recuerdo que hablaba música también, eh, esta noche, nueve y media, en librería Bar Cultural Alcazaba. En la avenida que sube al Palacio de Congresos, en Agua Dulce, pues ahí está este local donde se clausura el segundo ciclo de poesía mala letra. <coughs> pero esto va a haber una... En fin, no quiero depelarla, pero algo vas a hacer también con tu voz, no solamente leer, sino si no vas a subir un poco el tono. Sí, vamos ¿No a intentar. A vamos un poco? a intentar, sí, porque, porque la poesía en realidad está muy relacionada con la música. Ya y no creo. Por, por el ritmo, por, por todo eso. Y vamos a intentar cantar un poquito. Bueno. A ver, a ver, qué tal. Sí, es, no sé si es así, bueno, es un trocito y luego otro trozo, no sé bueno, si será muy largo. Bueno, un trocito, lo que tú veas, vale. es por, por saber un poco de, de qué va la cuestión Sí, bueno, eh, este, por ejemplo, se titula La plegaria del cosmonauta. Vale. Y, y es un poco imaginar la, la visión que tiene un, un astronauta desde, la, desde, la, desde, la, desde el espacio de la Tierra. Vale. Y, bueno, los primeros versos dicen así. El cosmonauta ha perdido el lenguaje. Ya no espera que un eco le conteste cuando anuncia sin voz la belleza del vacío. Ninguna esquina hay. El universo no tiene asideros para las palabras y el lenguaje sobra, donde solo la vibración del alma es posible y solo la trémula invocación de las células cuánticas y solo el relámpago de la emoción y del vértigo que sigue la órbita de todos los planetas. Bueno, para que se hagan una idea, la ciencia ficción que siempre bueno pues eso no retrata intenta describir cómo puede ser el el futuro de nuestra existencia. El futuro de la especie. En esta ocasión sí. a través de la poesía. Me parece una cosa muy chula. Vanguardista, sí. atrevida, diferente, ¿no? Sí, claro que sí. De sí. hecho, muchas veces eh, los escritores de ciencia ficción, pues no sé, incluso se les pregunta, oye, ¿cómo imaginas tú esta cosa? Porque a veces van por delante de la tecnología en cuanto a imaginación, por lo menos. Claro. Eso lo pregunta a Julio Verne, por ejemplo. C claro. Un, un tipo que imaginaba cosas que Totalmente, sí. Sí. Te agradezco la visita, Ana, que vaya bien esta noche, ¿vale? Muchas gracias. Tío. Gracias a ti por venir, mujer. Hablando del espacio, creo que sí, ¿no? Podemos ir ahora al Teatro Apolo. Ayer no pudimos hablar con el señor Job Beckman, es la conferencia dentro de las séptimas jornadas astronómicas, pero creo que hoy está junto con el, el último invitado, que es el que clausura estas jornadas. Habrá que ha sido muy interesante recordar que la primera de las conferencias la ofreció, la impartió un premio Nobel, el señor Ryan Weiss, Rafael Rebolo es astrofísico, director del Instituto de Astrofísica de Canarias y va a hablar esta tarde de la búsqueda de otras tierras. Nos atiende unos minutos Juan Domínguez, Teatro Polo. De nuevo contigo, adelante. Sí, Joaquín, efectivamente, hoy se pone el punto final, se cierran las jornadas astronómicas Almería 2018 de las que hemos venido hablando y dando la cobertura de la importancia que tienen. Ayer no fue posible porque no estuvimos en el equipo exterior de Abierto al Atardecer por la transmisión de la gala del deporte y, por tanto, vamos a hablar precisamente con el conferenciante, para que no se nos escape ninguno, con el conferenciante de ayer. Mr Beckman, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, según leo por aquí, eh, por, eh, a ver a ver los rayos cósmicos, qué son y qué dicen del universo, el título de la conferencia de ayer, ¿no? Sí, ese es el título correcto. ¿Qué sí. le contó a los espectadores, a los asistentes? Bueno, eh, estaba explicando sobre lo que se puede aprender del universo por medios que no son la luz normal, no son luz ni luz infrarroja, ni ondas radio, sino partículas, partículas subatómicas de altas energías y rayos gamma que, que provienen de, de fuera de la Tierra, del Sol, del centro de nuestra galaxia y de otras galaxias fuera. Porque al principio de, 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 de esa semana, el Nobel del Dr. Weiss habló lo que, de, que se llamaba él, astronomía multimensajero. Y... Él dio como ejemplo las ondas gravitacionales que, que él descubrió, él y su equipo eh, descubrieron. Eh, y entonces anoche yo estaba hablando de otros tipos de mensajeros que no son luz y expliqué a la audiencia eh, cómo son, cómo se detectan eh, y lo que se puede aprender. Un poco de la historia también, cómo se descubrieron, etcétera, etcétera. Antes de saludar a don Rafael, me gustaría hacer una pregunta de las seis jornadas anteriores. ¿Cuántos años ha venido? Yo, a, a, <laughs> yo, yo he venido a todos. Creo que ha venido a todas. Esa era la pregunta sí, que le sí. quería hacer. Yo he venido a todos porque, aunque Pedro San José es el organizador de todo. Yo también me incorporé en el equipo de organizadores, así que sí. sí es el, 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 la labor tan importante que realmente juega. John Beckman, mil gracias, amigo. Muy amable. Gracias a usted, pues el turno, Joaquín, es para el doctor Rafael Rebobo, astrofísico, director del Instituto de Astrofísica de Canarias. Él va a hablar de la búsqueda de otras tierras. Don Rafael, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido, a Almería. Muchas gracias. Usted sí es la primera vez que viene, ¿no? A esta jornada, sí. Es la primera ocasión que tengo de, de asistir. Muy contento de estar aquí. Para dentro de lo que pueda adelantar, ¿de qué va a hablar esta tarde? Pues la búsqueda de otras tierras, ese es el tema de la conferencia. Eh, lo que me lleva es a contarles todo el esfuerzo que se está haciendo a nivel mundial eh, para encontrar planetas como el nuestro alrededor de las estrellas más cercanas. Eh, planetas en los que, en principio, se podrían dar las condiciones para desarrollar eh, vida. No sabemos si alguno de estos planetas que se están descubriendo eh, tiene vida. Pero ese es el objetivo final de la investigación y en los próximos años seguramente pues podemos tener algún resultado que sea relevante en este campo. Ahora mismo lo que está sucediendo es que cada semana se, se detectan planetas alrededor de alguna estrella y es ahora algo cotidiano, mientras que hace veintitantos años pues no sabíamos de la existencia de planetas en otras estrellas. Hay decenas de miles de millones de planetas en nuestra propia galaxia. Escuchaba ayer en una creo que de ayer por la mañana en una emisora a nivel nacional a Pedro Duque que decía que uno de sus objetivos es que España se convierta en una potencia a nivel mundial en el mundo de la ciencia. Me imagino que el nombramiento de, de ministro de Pedro para ustedes es un notición, ¿no? Sí, es una buena noticia que haya un ministerio de ciencia, eh, innovación y universidades es una muy buena noticia. Eso significa que en el consejo de ministros habrá una representación del máximo nivel que defienda el interés de la ciencia para la sociedad y esto ya de entrada es muy bueno eh, esa es una decisión del presidente del gobierno el que existe ese, ese ministerio y la segunda buena noticia es que haya designado para, para la cabeza de ese ministerio pues a pedro duque una persona que es muy respetada un ingeniero aeronáutico astronauta persona que conoce muy bien la ciencia la tecnología y el papel que juega en la sociedad una última cuestión, ¿tienen ustedes unas jornadas parecidas a esta en las islas o.? Bueno, tenemos algunas jornadas similares, porque nosotros, lógicamente, nos preocupamos de la, de la astronomía y la astronomía en Canarias. Y efectivamente, sí, tenemos jornadas parecidas, aunque debo decir que esta tiene un nivel muy alto. No es fácil conseguir siempre una representación de Nobel, de premios Nobel, como aquí habitualmente consiguen. Hemos tenido la suerte de hacer el recorrido de las seis ediciones anteriores, esta es la séptima, y efectivamente desde aquella primera que se celebró, que la recuerdo como si fuese ayer, el crecimiento brutal que ha venido teniendo. Sí, y eso es muy buen síntoma también de, de la sociedad, es decir, la sociedad quiere conocer más de la ciencia y por tanto si las jornadas siguen siendo un éxito es porque la sociedad de aquí tiene el aprecio por, por ese valor, por el valor de la ciencia, y eso es un buen indicio de... de de la naturaleza y las características de la sociedad almeriense. Don Rafael, gracias por atendernos y adelantarnos un poquito el contenido de la conferencia de esta tarde. Encantado de estar Muy aquí. Gracias. Joaquín, pues hemos tenido el honor, el privilegio, el placer tantas cosas de cubrir los cinco conferenciantes que han intervenido a lo largo de la semana, precisamente en estas séptimas jornadas eh, astronómicas Almería 2018. La clausura la de esta tarde con el astrofísico Rafael Rebolo... y ayer, como le decía. El doctor Beckman, que no pudimos hablar con él, no hubo programa al uso, como lo hacemos cada tarde, sino un pequeño resumen y nos atendía hoy en unos minutos. Gracias a los dos, enhorabuena. Hay una portada que habla por sí sola de, de una obra de teatro, que es también la clausura, ya por eso les decíamos que hablábamos de la clausura de un ciclo de poesía, mala letra, y también la clausura de una programación de café teatro, y durante estos últimos meses ahí la tienen. ¿no? Es, un, bueno, es un, una, versión, <laughs> una versión diferente de una. ...de una famosa revista del corazón... ...que ustedes bien conocen ¿no?... ...Oli... ...bueno pues ahí está Paloma y Adrián... ...son pareja formal... ...ese es el título... ...si sí, para que se ría la actriz... ...que habrá visto esto... Que lo han ensayado para que se ría ella... ...pues imagínense... ...lo que nos podemos reír el resto... Bueno, Fernando Laborde, bienvenido, buenas tardes. Hola Joaquín, ¿qué tal? Es que está muy chula, tío, la portada. Es que ya, no, era ya solamente con enseñar la portada, un no se puede imaginar ya el, el, el resto, ¿no? Me da la impresión, ¿no? ¿Tío? Sí, bueno, pues el, el resto se lo puede imaginar la gente mañana si van a vernos a la tetería de los baños árabes ah, a las sí, 11. Eso es. Y, y nada, pues seguimos, llevamos cinco años ya, María, haciendo cosas. María, Dita Ruiz, buenas tardes. Dita, Ruiz. Buenas tardes. Bueno, es que nos conocemos de siempre y ¿Eh? ¿Tú eres María? Sí, María, sí. Claro. Para los amigos María. Artísticamente, Dita Ruiz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, bueno. muy bien. Muy bien, eh, muy bien. Estuviste río de tu misma foto en, la, en esa portada de Oli. ¿eh? Es que lo, en los ensayos son... Oh, no te pueden imaginar. ¿Veniste a ensayar? ¿Ahora lo habéis hecho ensayo? No, no hasta esta mañana. Hasta mañana. Esta mañana. Bueno, ¿y no? qué tal? Muy bien, bien, muy bien. Pero lo que pasa es que la obra se compone de dos partes muy diferenciadas, porque la primera parte somos esas personas que salen en el cartel, sí. que son pues ricos herederos, que no han dado un palo al agua en la vida, claro. de hecho hay un chiste en... en ...es la obra que tiene que ver con eso... este que había toda la vida en el club de mar... ...y nunca hemos dado un palo al agua... ¿no? O sea, bueno. <laughs> ...que tiene que ver un poco con eso... ...y luego les cambia la vida... ...se convierten en una especie de... ...Doctor Jekyll y Mister High ambos... Y, sí. y, 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 ...porque se mezclan con la gente normal... ...y acaban convirtiéndose en, un, en una especie de... ...lumpen proletariado muy salvaje... ...de hecho él pasa del mercado de valores... ...a vender no. el hachí ah, calle, sí, pero... <laughs> fíjate ...imagínate... Eh, ...te digo una cosa... ...esto está pasando en ocho reales... ¿eh? Bueno, yo no, lo, yo no veo a Bárcena vendiendo volando. No, veces, no, pero sí, no. espérate, espérate, que si tiene unos cuantos años en el Talego, ya te lo diré yo. <laughs> en, en el Talego, nunca me capiche. Que es donde va a estar el próximo año. En el Talego. Bueno, no, pero si hay algún caso de esta, de familia, esta familia venida bien, con, que han heredado riqueza, tal y cual, y la, ha ido, la, la han ido puliendo por el camino. O, o, ma, o, o mal vendiendo. Claro, claro, efectivamente. Hasta desembocar en esto de que tú dices. Se me han forzado sí. por, a, a hacer este tipo de cosas. Eh, eh, Dita, tú. Eh, Fernando es el, digamos, el, el, el guionista cuando. ¿Vais a preparar alguna obra? ¿También hay aportación, hay consenso, das ideas? Imagino que sí, ya lo conocéis hace muchos años, y hay muchos mm. años trabajando, ¿no? Sí, bueno, él escribe las obras y las dirige también. Uh -huh. Nosotros hacemos una primera lectura y luego pues ya le vamos dando intención al personaje. Yo aporto, le, 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 le aporto mi idea y si a él le parece bien lo, lo incorporamos, y si no, dice, no, mira, por aquí no, mejor por este lado, tal. Vale. Sí, es, es muy flexible en ese sentido. Sí, hombre, sí. Sí, es que sí. Bastante. Claro que sí. No nos conocemos bien ya. Sí, Normalmente ¿verdad? no se suele tocar nada. ¿eh? ¿No? No, no. <laughs> se queda así tal cual. ¿Qué, qué tío? <laughs> es verdad. De hecho, hay algunos carteles que confirman que lleváis trabajando y habéis hecho ya unas cuantas obras Algunas de ellas hemos hablado o, aquí en por este momento. Cuatro o cinco años haciendo cositas, la verdad que muy, muy chulas. si le vamos viendo. Lo de esto es, lo de... Este amor, es... Eterno. amor eterno Amor eterno. Esta obra somos dos jubilados. Que, bueno, están todo el día en casa y, y deciden un buen día irse a la playa. Y, claro, llevan un cóctel de pastillas los dos ancian, ancianetes y se ponen, se ponen muy... muy se, ponen, se ponen tibios, ¿no? Se ponen muy melancólicos en la playa. ¿eh? Ahí tienes amor eterno, con las dentaduras. Bueno. Y esto pertenece a la primera trilogía de obras que hicimos que estaban dedicadas a la pareja, Adolf. Esta es buenísima, esta de Adolfo. Adolf, y Eva, y no, Eva, línea la 16, cena. que es la, la primera obra que hicimos. Está ahí en Hitler con Eva Braun. <laughs> es que, 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 Eva Braun un poco <laughs> latina, porque como, como sí. podéis comprobar, no muy rubia, que digamos, pero, pero... Vamos a dar el pego totalmente. Cuando, cuando, te ve, cuando os veis, dices, no sé si... O, o, o grabáis, tenéis la oportunidad de, de veros actuando. esto lo, lo, No sé si esto lo hacéis o no. Pues no, no porque. ¿Y por qué no lo hacéis esto? No lo, hace, no lo hacemos porque como vamos tan justo de tiempo, también trabajamos con Escenalia, que tenemos muchísimas obras de teatro infantiles a lo largo del año. Sí. Luego María también colabora con Luna Roja, que es la compañía de, de su hermano, de Juanjo, de Jesús Godoy, uh -huh. de María Núñez de también. María Núñez también. María. Núñez también. Uh -huh. Entonces, ella ella soporta mucho más montajes de adultos que yo. Vale. Está mucho más liada. En mi caso, pues bueno, yo estoy liado, pero escribiendo, escribiendo cosas incluso para otras personas, como José Pérez, con el, con el que de vez en cuando ahí, ahí no tenéis sí, muerto de Lisa, ¿eh? Y me lo paso muy bien con él, porque <laughs> otro intérprete muy muy peculiar, ¿no? Pepe tiene mucha. Esto es una, Letra una cosa nueva que hemos hecho, que es un recital poético, lo ha preparado Jesús, Jesús Godoy. Esto ya lo hiciste y se pone el 11 de mayo. Lo o sea, hicimos en el Zaguán. Y lo vamos a volver a repetir el día 13 de julio. Es una selección de textos muy bien elaborada por parte de Jesús, que lleva su música, sus proyecciones en pantalla, está muy bien. Está muy bien, yo recomiendo a la gente que vaya, porque es un recital poético diferente, no es el típico recital al uso, que, sí. que está la gente ahí leyendo y solo eso. Pero ¿no? pues sí, fin, también hay, hay comedia, hay ironía, hay humor. Sí, o sea, es una sí. selección de textos muy, muy procace, <coughs> muy procace. Vale, muy vale. Muy bruto. Por cierto, todos esos carteles que antes comentaba yo, el de la portada de Oli, eh, Maquinico, esta pareja que son los que sí. hacen estos carteles, la verdad que lo abordan, están chulísimos, ¿no? Mandamos un saludo. Sí, tanto Luna Roja como <coughs> María y yo tenemos reservado eso para ellos porque conectan muy bien con las ideas que nosotros sí. les presentamos y la elaboran uh -huh. fantásticamente. Luna roja, que es una compañía, Dita? ¿eh? Sí, compañía de teatro Asociación Cultural. Eh, pues la hicimos hace un par de años. La primera obra que se escribió uh -huh. fue Carmen. Uh -huh. Y a partir de ahí le dije yo a mi hermano, digo, mira, vamos a hacer una, a hacer una compañía de teatro, porque nosotros lo claro. que queríamos era proyección de futuro. Y así ha sido, no hemos parado. Pues estamos como de dos o tres textos al año, igual que Fernando y yo. Por cierto, que esa versión de la Carmen de Bicet la lleváis de nuevo al, al 29 de junio, a final de este mes, al Salón de Actos de la Escuela Municipal. Sí, ¿no? en la EMA, sí. sí. Ya éxito? están a la venta las entradas. Sí, ya, bueno. <laughs> digo, las representaciones que habéis hecho, ha gustado el personal, ha tenido sí. buena críticas Sí, bueno, la, la, la vez que lo hicimos ahí en la EMA, hace un año, precisamente... Uh -huh pues tuvimos muy muy buena aceptación de público Estupendo. estuvo casi lleno el, el auditorio un poquito antes también por recordar algunas fechas al, al margen de esta, de este cafeteatro que se, mañana se clausura en los baños árabes al -Jamán, El Meraya, calle perea Esto está en la calle de las tiendas 11 de la noche aproximadamente teléfono de reserva 9, teléfono de re... 50, 23, 10, 10. Eso es. No, que hay que reservar porque si no no hay sitio ¿no? que eso dice mucho de lo que estáis haciendo. Eh, este proyecto llamado Alex, que sí. promociona, que organiza la Diputación Provincial, el 15 de junio estáis en el Patio del Mandarino. Sí, es se el segundo año que estamos y la verdad es que hay que agradecer a la gente de Diputación que están están, están apostando por la gente de Almería que hace cosas. Aparte también de otras, de otras cosas que vienen, como por ejemplo Fino Llonarte, que también es almeriense. La esta, esta, esta noche está allí. Efectivamente. Pues están apostando por, por tanto desde el teatro, la poesía, la pintura, incluso los talleres, hacer cosas exclusivamente almerienses, pero cosas que se salgan un poco de, de lo habitual, de la tangente. Bueno. Bueno, eh, sí. Te tengo que adelantar también que tenemos muestra veraniega en la tetería de los Baños Árabes. ¿Sí? Empezará el 30 de junio, el segundo año que lo hacemos. Muestra veraniega. Muestra veraniega, el café es? teatro al fresco. <laughs> al fresco. No, no, no... ¿Qué tiene? ¿Tiene terraza también en la tetería? No, al fresco porque se pone el aire acondicionado. Ah, no, vale, gracias. No, vale, no, vale. <laughs> Sigue, tío. Es no, 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 otra cosa. Digo, sí, ya le faltó lo que le faltaba. Por y que se hace de fresquito. No estaría mal una terracita así tipo terrado veraniega. Bueno, habría que ver el ayuntamiento que dice al respecto, pero bueno. Bueno. De planteárselo. Sí, en principio <laughs> se llama al fresco porque en verano y se está bofres. Los terrales almerienses que sacan de partido, Fernando, pues sí, pues sí. no, en serio, lo digo de verdad. Pues sí, ¿no? lo hacen en otras ciudades, no sería mala idea. Claro. Que todos, no. que todos tuviésemos nuestra guajira particular, fijaros. Eso aquí, es, que Eso es un sentar, ejemplo. Y una guajira la que se sí está chulísimo Bueno, pues sí. esos terrales almerienses que hay en muchas casas, pues va a poder aprovecharlos para hacer teatro en, en directo. Un pequeño apunte de lo de mañana, porque igual a la gente que vaya a verlo le sorprende. <laughs> Que no se sorprendan mucho de, de, del, del cambio de roles de una parte a otra porque está absolutamente premeditado. Es decir, vale. la, la gente no, no va a adivinar quiénes somos en la segunda parte. Vale. Que no se escandalicen mucho. <laughs> Hay niños de por medio, María está embarazada, en fin. Vaya, vaya. Conociendo a Fernando... Edita, por favor, lo que uno se puede esperar, ¿verdad? De ese cambio de esa portada. Muéstrame otra vez, Jorge, si eres tan amable así tan. ¿Cuánta así el jerselito así amarrado por los hombros? y Paloma y Adrián son pareja formal, que es el título. Mira, ahí los tienen No. Bueno, pues la transformación va a ser brutal, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, hay un giro ahí. Va a ser muy rápido. No solamente la vestimenta, imagino que caracterización total. Todo, todo, todo. No queremos adelantar mucho porque vale, hay que ir hay a hacer que ir. bruto, a hacer vale. bruto. Sí. Eh, eh, pero si pregunto, por ejemplo, estas cosas como para poder cambiar un poco de, de, de caracterización, y demás, eh, esto tienes que entrar y salir. No, o no, no, lo haces por sobre el terreno. Cinco, cinco, minutos, actuando, ¿no? cinco minutos. Cinco minutos. Cinco, minutos. Cinco, minutos. El, cinco minutos. En el caso de que lo hagamos en un teatro que no te da la opción de, de tener una, una, digamos, un descanso porque las obras no son muy largas, hmm. pues normalmente buscamos una Digamos, una transición más o menos cómica para que a alguno de los actores le dé tiempo a, a cambiarse mientras el otro a lo mejor se transmuta en medio de la escena. Es decir, lo <laughs> tenemos previamente ideado. Bueno, bueno, <coughs> por hacer balance, ¿cómo ha ido la programación de estos últimos meses? Muy bien, meses muy bien. Yo lo único que he hecho en falta es que la, la gente de Almería apueste más por la, las cosas que traemos de fuera que son muy buenas. Pero es que te, el público de Almería es como es tan endogámico, eh, a, a, muchas veces piensa que lo, lo que lo que hacemos aquí es lo que importa, mm. pero porque es, es lógico, ¿no? se conoce más la gente, pero por ejemplo hemos tenido unos chavales de Murcia que trajeron una obra surreal que nos partíamos todos de risa y ha sido la que, no estuvo mal, pero ha sido la que menos aceptación. ¿Cuál, cual, ¿A cuál te refieres? Eh, Esto. Los de... Ah, esto lo de, la, de... De Virginia y sus Demoliciones teatrales. Son muy buenos. Sí, sí, son muy buenos. sí. Nos los vamos Uf, a volver a traer sí. en verano porque es que, es que son <laughs> geniales. <risa> Qué bueno. Y eso porque yo animo a la gente que, que, que de Almería, que cuando hagamos muestras y traigamos gente de fuera, que se animen porque si los traemos de fuera es porque verdaderamente merecen la pena. Vale. Pasa que como siempre hemos dicho que, que parece que lo de fuera es lo que más vende. Lo que, y, y, no, no, al contrario, no, no, en el no, terreno no, que alternativo que postar... es al contrario. ¿eh? Ya, ya, pero quiere decir que la gente no bueno, hace caso cuando se le dice que hay que apostar por lo de la tierra, Fernando, a esto es lo que voy. Sí. Luego cuando vamos nosotros fuera no, nos devuelven la galleta. ¿no? <risa> <risa> Bueno, ¿alguna cosita que añadir? Dita, pues, Fernando... No. Nada, que vayan al Mañana. teatro, claro, que se animen al... y, sí. bueno. y ya está, que está muy bien. Teléfono 950 23 10 10. Hay que reservar porque si no hay sitio, ¿vale? Baños Árabes, tetería baños Árabes, al jamán en el calle Perea, en calle de las tiendas. Que vaya bien, si no nos vemos, que disfrutéis del, de, del teatro a la fresquita. ¿Cuándo, Gracias, empieza, ¿Cuándo empieza esto? El 30 de junio. 30 de junio. Bueno, estoy aquí, estoy, por aquí estoy todavía, ya lo contaremos. Perfecto. Bien. Gracias a los dos. ¿Dónde nos vamos? ¿Por ejemplo, al ferrocarril? ¿Vamos con, con los amigos del ferrocarril? Venga, por rock en familia, venga, vamos con rock en familia. Esta es una actividad también muy interesante que es acercar a los más pequeños de casa. De hecho, dice así: rock en familia, descubriendo a diferentes grupos de la historia de, de la, de, del rock, algunos de ellos vivos, evidentemente, como es el caso de Bon Jovi. Es un, es un concierto para toda la familia el sábado día 9, o sea, mañana, 12 de la mañana, en el Teatro Cervantes. Así suena. Enseguida estamos de vuelta.